Hola amigos de YouTube, acá estamos con otro video. En este video vamos a hacer un tutorial sobre los materiales soporte para las bobinas, en este caso las latas, y también sobre los alambres esmaltados, ya sean sin adhesivo y con adhesivo, de qué manera podemos adhesivarlos ambos, ya tengan adhesivo, ya no tengan adhesivo, con tensión. Así que de eso se trata este tutorial. Prepárense que ya en cualquier momento empezamos. Bueno, acá tengo tres latas de diferentes marcas de cervezas. Como ven, hay latas más grandes, latas más chicas. Estas latas grandes tienen 80 milímetros de diámetro, que creo que es igual que esta. Sí, son iguales casi, son iguales. Y estas otras, que son más chicas, tienen 63 milímetros de diámetro. Indudablemente las latas más grandes sirven para hacer bobinas más grandes, pero no por no conseguir latas más grandes no se pueden hacer bobinas más grandes, porque yo voy a explicar también cómo se pueden hacer bobinas más grandes con las mismas latas chicas. Ok, lo primero que voy a explicar va a ser cómo se fabrica esta lata. Muchos de ustedes van a pensar, dice, a mí que me importa cómo se fabrica la lata, si es lo que yo quiero hacer bobina. No. Y yo le voy a demostrar que es muy importante saber cómo se fabrica la lata y por qué la lata es el mejor aluminio que puede existir en el mundo para hacer una bobina. Y para eso le voy a explicar cuál es la fabricación de la lata, cómo se hace. Para que se den cuenta por ustedes mismos por qué es el mejor material. Muy bien, la fabricación de la lata comienza por un disco de aluminio, un disco redondo de aluminio. Indudablemente más grueso que el espesor de la lata, ¿no? Porque tiene que ser más grueso, porque si no, no se va a poder fabricar. Este disco, si lo vemos de costado, veríamos esto. Esto sería así y esto sería así. Este es el disco así y este es el disco visto de costado. Esto también le da la explicación de que es un corte transversal. En el primer proceso que se le hace la lata a este disco, se le da esta forma. Como pueden ver, la forma esta del fondo, si bien es un poco diferente, pero más o menos se le da una forma aproximadamente a esta. Luego, esta piecita se trafila. ¿Cómo se trafila? Se toma la piecita, que es una cosa parecida, algo así. Y se pasa por un molde que tiene un hueco, que hablemos que esto es un pedazo de acero, ¿no? Y bien duro. Mejor dicho, la tendría que haber dibujado al revés. Tendría que haber dibujado de acá la lata. Este es un pedazo de acero bien duro. Y acá hay un macho que tiene justamente esta forma acá en la punta también, para no deformar lo que ya se conformó en la lata. Y acá pondríamos la lata.
¿Qué pasa? Este macho va a bajar y va a empujar la lata a través de este hueco. Y este costado de la lata se va a estirar. Y se va a seguir estirando. Y se va a seguir estirando, y se va a seguir estirando, y se va a seguir estirando, se va a seguir estirando, hasta que va a llegar a un tamaño que va a ser más largo que esto todavía. Aunque parezca mentira, esta tacita se va a estirar hasta este largo. Por lógica, se van cambiando los machos, se van poniendo machos cada vez más grandes, porque todo lo que se estira es el espesor del disco, nada más. El fondo siempre queda igual. Como ustedes se dan cuenta, al tocar el fondo es más duro, el fondo más grueso. El fondo es grueso como el disco original, ¿estamos de acuerdo? Pero esta parte de acá, ¿qué se hace? Se hace más finita. ¿Por qué? Porque se empieza a transpirar y estirar y estirar y estirar y estirar. En todo ese proceso de estirado, ¿qué sucede? Las moléculas internas del material, que están todas diseminadas, se van alineando, se van alineando, y llega un momento que quedan todas así. Por eso lo que sucede es que la lata se torna en un material muy duro después, que es casi la misma dureza que una lámina de acero. Acá tengo un pedazo de lata. Ustedes con esto pueden inclusive hacer un resorte, cosa que con un aluminio convencional no lo pueden hacer, porque el aluminio convencional lo harían así y quedaría así doblado. En cambio este no, vuelve. ¿Por qué? Porque tiene memoria. ¿Por qué tiene memoria? Por este alineamiento que tiene acá. Ningún otro aluminio en ninguna parte del mundo sufre este proceso cuando es nuevo, ¿ok? O sea, lo compran nuevo, hacen la lata y después cuando queda así, el aluminio nuevo, por más que lo compren de este espesor, no es igual que esto. Es mucho más blando que esto. Por eso siempre digo que este material es el mejor que existe en el mundo para hacer bobina de parlante. Ahora vamos a pasar a los alambres de cobre. Vamos a dibujar dos alambres de cobre. Vamos a dibujar el corte transversal de dos alambres de cobre. Cualquier alambre de cobre, vamos a dibujar el corte transversal. El corte transversal de un alambre de cobre, como la mayoría de los alambres de cobre, aunque hoy en día hay alambres cuadrados, alambres rectangulares, pero digamos que el 95, 96, 97% de los alambres tienen sección redonda. Es decir, que este es el cobre del alambre. Este es el alambre. Esta parte sería el cobre. Y acá tenemos otro igual. Cobre. Ahora, ¿qué sucede? Este primer alambre, a este le vamos a poner uno y a este le vamos a poner dos. Este primer alambre le vamos a poner un revestimiento de esmalte. El revestimiento de esmalte, ¿qué hace? Lo aísla. Aísla el cobre de que después las espiras no se toquen una con la otra. ¿Me entienden? Por eso tiene un revestimiento de esmalte y por eso se llama alambre de cobre esmaltado, por el revestimiento que tiene de esmalte, al igual que este otro, que también tiene su revestimiento de esmalte, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a pasar al alambre bond. Este es regular. Este alambre es bond, que quiere decir bondable, que se puede pegar entre sí las espiras. Entonces el alambre bond tiene un segundo revestimiento,
arriba. Que este es el bond, es el revestimiento bondable que tiene. Que puede ser un barniz, depende, las empresas lo hacen de diferentes formas, de diferente, con diferente tecnología, ¿no? Pero no deja de ser un barniz, ¿estamos de acuerdo? Es un barniz, es una laca, es un revestimiento que tiene arriba, que cuando el alambre caliente, ese revestimiento se va a fundir, y va a unir las espiras unas con las otras, y a su vez con la base. El alambre regular no tiene este revestimiento, por eso que se complica un poco más tratar de hacer una bobina adhesivada con tensión con un alambre regular. Es mucho más fácil hacerla con un alambre bond. Pero ¿qué sucede? En no todas partes del mundo se consigue este alambre. La mayoría de los alambres que se consiguen son de este tipo. O sea, alambre de cobre con revestimiento de esmalte, que está aislado. ¿Estamos de acuerdo? Alambre de cobre con revestimiento de esmalte está aislado. Este también, alambre de cobre, revestimiento de esmalte, también está aislado. Pero a su vez tiene un segundo revestimiento arriba. Muy bien. Ahora vamos a pasar al paso siguiente. En el paso siguiente, entramos en la parte del soporte. Soporte, o sea, la lata. ¿Qué pasa con la lata? ¿Ustedes ven la lata? El aluminio de la lata es de este color. No es de este color. ¿Estamos de acuerdo? Esto es color rojo. Esto arriba tiene una pintura. Como adentro también tiene una pintura. Esto, acá tiene una pintura. Y adentro también tiene una pintura. Y le voy a decir más, la pintura que tiene adentro también la tiene afuera, y a su vez afuera tiene dos capas de pintura, que es la misma que tiene adentro, la tiene afuera, y a su vez después tiene esta otra de la impresión de lo que le pongan, ya sea en este caso de cerveza, que puede ser de soda, puede ser de lo que sea. Todas las latas son iguales. La fábrica de las latas, que no son un kiosquito, un bolichito, ¿estamos de acuerdo? Las fábricas de las latas tienen invertido millones de dólares en la fabricación de estas latas. Las mismas fábricas de cervezas y de sodas no fabrican sus latas, las latas las compran, se las encargan a diferentes fábricas de latas. La fábrica de las latas, cuando procesan esta lata, es de un aluminio normal, no tiene ningún revestimiento. Y después, cuando está terminada la lata, ese aluminio le dan un cierto grañado afuera y adentro. ¿Para qué? Para darle un mordiente a la pintura y que se quede agarrada. Eso quiere decir que cuando ustedes están bobinando sobre este material, no están bobinando arriba del aluminio, están bobinando arriba de una laca. ¿Qué es una laca o un barniz? Es algo que es de altísima tecnología porque está diseñado especialmente por los ingenieros de la fábrica de las latas. Ingenieros que ganan mucho dinero en su trabajo y hacen muy buenos diseños y hacen muy buenas selecciones de los barnices que le van a poner a las latas. Entonces, vuelvo a repetir, nosotros no pegamos el alambre arriba del aluminio, lo estamos pegando arriba de un barniz. Esto arriba tiene un barniz. Me han dicho algunos suscriptores que ¿qué pasa si lo lijamos esto? Si lo lijamos es malo porque le sacamos el barniz este que tiene. Y ya nos encontramos con el aluminio. Y cualquiera de ustedes sabe que tratar de pintar un poco de aluminio es un problema. Porque después lo dobla así y la pintura se sale de arriba del aluminio. En cambio esta no se sale. ¿Por qué no se sale? Porque se ha pintado de una manera con tanta tecnología que no se va a salir. Porque está preparada para que no se salga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá tenemos dibujado bien grande el soporte. Este es el soporte.
O sea, vendría a ser este. O sea, este canto estamos viendo ahora. Estamos viendo el corte transversal, estamos viendo el canto del aluminio, donde va a ir bobinado. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros tenemos un alambre convencional, que un alambre convencional tiene el cobre en el medio y el esmalte afuera, por más tensión que le demos, nunca se va a quedar adherido acá. ¿Por qué? Porque no tiene el adhesivo para adherirse acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esos casos, ¿qué se hace? Se agarra el material soporte, este material, y se le da una mano de laca arriba. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este material tiene una mano de laca arriba acá, ustedes colocan este alambre acá . Cuando le den tensión, el alambre se va a quedar pegado acá a la laca. Entonces el alambre se va a sumergir en la laca y va a quedar ahí. Va a conservar su barniz, la laca que tiene alrededor del alambre, que la laca que tiene el alambre es una laca para aproximadamente 180 grados centígrados. Laca... O sea, esmalte del alambre, 180 grados centígrados, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Mientras no lo pasen de 180 grados centígrados, aunque llegue a 180 grados centígrados, porque en la fábrica de los alambres lo prueban a mayor temperatura, así que mientras no pase de 180 grados centígrados, el esmalte no se va a deteriorar. Y se va a quedar pegado arriba del adhesivo que ustedes pintaron esto. Que puede ser una laca, puede ser un barniz, el barniz que encuentren, una laca para madera, lo que sea. Ustedes lo pintan, si es posible, dos o tres manos. Le dan arriba, entonces ya le queda una superficie acá arriba que va a ser la que se va a adherir al alambre. Eso quiere decir que con un alambre común, como este, alambre regular, vamos a poder hacer una bobina pegada por tensión con un alambre regular, pero siempre y cuando le demos la capa de adhesivo arriba al soporte, ya sea este soporte o cualquier otro soporte que usen, ya sea este, ya sea Nomex Aramil 410, ya sea Kapton, ya sea Prespan, ya sea lo que le pongan abajo, lo tienen que pintar dos o tres manos, entonces ya el alambre se va a quedar adherido acá arriba. Después, como siempre, es conveniente darle su baño de inmersión, ¿no? El baño de inmersión ya la refuerza muchísimo más la bobina. Ahora, ¿qué sucede con el alambre Bond? Este es el material soporte del aluminio, y acá tenemos el alambre bond, o sea, bondable. El cual tiene el cobre en el medio, el esmalte que lo aísla, acá, este es todo el esmalte que aísla al cobre, y después tiene la capa de adhesivo. Entonces, cuando nosotros le demos tensión, el alambre va a bajar hasta acá. Hasta que el esmalte que tiene alrededor del alambre
va a quedar pegado contra la lata y a su vez va a dejar una capa de adhesivo hacia arriba. No sé si se entiende hasta ahí. Quiere decir que cuando la bobina estaría terminada, tendríamos el soporte, los alambres, y todo una capa de adhesivo así arriba. El mismo adhesivo que está el alambre. Y todo el mundo pegado contra el soporte de aluminio. Como pueden ver, de esa manera se puede hacer la bobina pegada por tensión con el alambre bond y el alambre regular. Con los dos tipos de alambre se puede hacer la bobina pegada con tensión. Acá tenemos los alambres AWG, o sea, el sistema americano, que viene por número, donde los números más grandes, los alambres son más finos, y los números más chicos, los alambres son más gruesos. En la gama de los parlantes, nosotros vamos generalmente, digamos en el 95, 96, 97% de los parlantes o más, vamos a usar estos alambres, nada más. No vamos a usar números más grandes del 31 ni más chicos del 26. Vamos a usar 31, 30, 29, 28, 27 y 26. El 26, según me aclaró un suscriptor mío, creo que me dijo que tiene 0,47, creo que me dijo que tiene el alambre. Ahora, ¿qué pasa? El alambre 31 es más fino, que tendrá, qué sé yo, 0,22, no tengo idea cuánto tiene. Pero bueno, estas listas las van a encontrar en internet. Ustedes buscan en el teléfono alambre de cobre esmaltado, listas, y le aparecen todos estos datos. La equivalencia a WG milímetro, la cantidad de ohm por metro, la cantidad quizás de ohm por kilómetro, el amperaje que aguanta, el área. Hay un montón de datos que ustedes pueden sacar, con los cuales pueden hacer el cálculo de la bobina. Este alambre creo que tiene, el alambre 26 tiene 0,374 ohm por metro. Quiere decir que si yo agarro este alambre, un metro tiene 0,374 de ohm. Supongamos, yo la verdad que ahora no me acuerdo la cifra, pero más o menos esta. Quiere decir que si agarro 10 metros, voy a tener 3,774 ohm. ¿Se da cuenta cómo se calcula una bobina? Entonces después lo que tienen que hacer es agarrar los 10 metros de alambre y metérselo arriba de la bobina. Si la bobina le queda muy ancha, que la necesitan más angosta, ¿qué hacen? Bajan un alambre 27, que es más fino, o bajan a un 28, que también es más fino. Esa es una forma también de calcular una bobina. Si la bobina le quedó, en vez de quererla de 3,7 ohm, la quieren hacer de 8 ohm, bueno, tendrán que poner un alambre un poco más fino o darle más cantidad de vuelta. Todo lo primero que tienen que ver es la altura de bobina que necesitan. La altura que tiene que ser el bobinado. Bueno, hasta acá es el video, muchachos. Espero que les resulte útil todo esto. De paso les muestro un poco las modificaciones que hice acá. Hice un estante acá chiquitito, donde puse varias cosas. Su estante es chiquitito, debe tener unos 10 centímetros. Me gustan estos estantes porque no hay cosas atrás. ¿Estamos de acuerdo? Ponemos esto y es lo único que hay. Porque los estantes grandes, a veces uno no ve lo que hay atrás, este tipo de cosas. Así que bueno, ahí tengo, ya acomodé un poco eso. Y ya comencé, que acá tengo un lío bárbaro, a hacer una segunda mesa acá,
a 90 grados de la otra, ¿eh? Se ve la segunda mesa a 90 grados. A ver que se rompió. Ahí está. El estante chiquitito, el estante de arriba. La mesa 90 grados, y después voy a seguir con la mesa. Ve, acá tengo una madera colocada que voy a seguir hasta allá. Hasta acá va a llegar la mesa. Acá a 45 grados y va a venir hasta acá. Así que, ok, hasta acá es el video. Gracias, amigo de YouTube, por ver mis videos. No se olviden de suscribirse a mi canal, que siempre van a encontrar algo interesante. A veces no tan interesante, pero seguramente algo nuevo. Y también saben que me pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Y será hasta el próximo video.